Cada etapa de la vida de nuestros hijos está asignada por diferentes particularidades y alrededor de los 4 años comienzan a aparecer los miedos, los famosos temores que tanto asustan a nuestros hijos. Por eso desde Mundo Mamá queremos compartir con vos algunas sugerencias y algunos datos en relación a este tema. ¿Qué deben hacer los padres frente a los miedos de los chicos? Los miedos aparecen con más frecuencia cuando el niño tiene alrededor de 4 años. A esta edad, el chico no conoce ni comprende del todo la realidad que lo rodea y confunde lo real con lo imaginario. Cree en la existencia de hadas, de cucos, de personajes imaginarios e incluso inventa personajes que se esconden para hacerle daño. Es muy importante que los padres no asusten a sus hijos con esas historias de ogros o cucos y que tampoco se burlen de sus miedos minimizándolos o negándolos. Es importante escucharlos y permitirles expresar todos sus miedos. En estas situaciones, es necesario que los adultos transmitan afecto, protección y tranquilidad y que reafirmen, cuantas veces sea necesario, que esos personajes no existen. Esto ayuda a que los chicos vayan superando estos miedos y crezcan más seguros. La aparición del primer diente suele ocurrir aproximadamente en el 6º mes y es una situación que genera mucha ansiedad en las mamás y ciertas molestias también en nuestros hijos. Por eso desde Mundo Mamá queremos hacerte algunas recomendaciones como para que este momento sea más llevadero. El primer diente de tu bebé. Los dientes presentes en boca deben limpiarse con un cepillo especial de cerdas suaves. Por ejemplo, algunos no vienen con mango, sino en forma de dedal, para que puedas limpiar con mayor libertad los dientes del bebé. No es necesaria la utilización de crema dental. Con limpiar los dientes y las encías con agua es suficiente. No endulzar el chupete ni tranquilizar al bebé con jugos o líquidos azucarados, y menos durante la noche, ya que estos pueden comenzar a acumularse y ocasionar caries en los primeros dientes. Si esto se hace, realizar inmediatamente la limpieza de los dientes y el resto de la boca. Utilizar mamaderas y chupetes de forma anatómica. Si hay diferencia en el color del diente, especialmente alrededor de la línea de la encía, entonces es importante que lleves a tu bebé inmediatamente al dentista, porque esa puede ser la primera señal de caries infantil. A este punto todavía es posible revertir la situación. ¿Cuáles son las causas y las razones por las que mueren niños en la Argentina, en nuestro país y en el resto del mundo? De eso hablamos cuando nos referimos a la mortalidad infantil. Y por eso, desde Mundo Mamá queremos compartir a continuación el siguiente informe. Mortalidad infantil. Cada año en las Américas, más de 250.000 niños mueren antes de los 5 años de edad por enfermedades que podrían prevenirse fácilmente. Estas muertes ocurren principalmente por diarrea, neumonía, desnutrición y otras enfermedades prevenibles por vacunación. Estas enfermedades son también la causa del 60 a 80% de las consultas pediátricas en los servicios de salud y del 40 a 50% de las hospitalizaciones de niños menores de 5 años. Esta abrumadora carga de sufrimiento y muerte ocurre en todos los países de América Latina, pero es más seria en países donde las tasas de mortalidad infantil superan 40 muertes por 1.000 nacidos vivos. Existen múltiples causas de dichas muertes. Una de las más importantes es que la población no tiene acceso a información ni a los servicios de salud por barreras geográficas, sociales, económicas y culturales. La falta de conocimiento de los signos de alarma o las medidas de prevención limitan también la posibilidad de los padres de buscar ayuda oportuna para que no se mueran sus niños. Diagnus, Sociedad Anónima, Centro de Avanzada en Diagnóstico Ecográfico. Muchas veces hemos escuchado a políticos, a funcionarios, a especialistas hablar de lo que es la mortalidad infantil. Y a muchos de nosotros a veces nos suena como un concepto muy complejo, pero en definitiva no tiene más que ver con la manera en que cuidamos a nuestros hijos, la manera en que cada país cuida a sus niños. Y por eso para el día de hoy, para hablar de ese tema, hemos invitado al doctor Enrique Orchansky, médico neonatólogo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Es más o menos eso cuando hablamos de mortalidad infantil? ¿Ese es el concepto? Ese es el concepto que la gente tendría que conocer. Más allá de las palabras técnicas,
Mortalidad infantil es un número, un indicador sanitario que se llama. Pero en realidad es una resultante de cómo un país se organizó, cuida o descuida a sus chicos. Hay otros índices más difusos, pero este es muy concreto, porque se basa, lamentablemente, en el número de niños que no llegan a cumplir un año. Y ahí, en la primer niñez, es donde los resultados del esfuerzo de un país tienen un número, tienen un indicador. Y ese indicador puede ser alto, mediano, bajo, según con quién uno se compare, pero siempre es una luz roja que marca cuáles son las acciones que uno tiene que hacer para modificar eso. ¿Y cómo se encuentra la Argentina en esta problemática? El último dato conocido llega a una cifra fría de 14.7 por mil. Redondeando, digamos que en Argentina cada 1000 niños que nacen vivos no llegan a cumplir un año 15. Eso, comparativamente con la historia de Argentina, no es una mala cifra. Ajá. Porque a lo largo del siglo XX se ha ido reduciendo y en este comienzo del siglo XXI es una de las mejores cifras conseguidas. Sin embargo, si uno compara con países vecinos, no es una buena cifra. Es una cifra alta. Y es una cifra todavía que compromete al Estado a esta deuda con los chicos. ¿Y cuáles son las principales causas de mortalidad infantil en nuestro país? Nuestro país han cambiado, se han ido modificando y han emergido dos que tienen una importancia enorme porque son causas vulnerables, son causas que se pueden modificar. Entonces la esperanza del equipo médico es que tenemos una brecha por donde entrar y cambiar la realidad. Una de esas causas es el control prenatal. Es decir, son todas enfermedades que derivan de un embarazo que pudiendo ser controlado, la causa se evita. Pero no cuando el bebé ya nació. Concretamente, nacer prematuro, nacer con una malformación congénita o nacer con una infección que la mamá puede haberle transmitido al bebé, son causas que si uno las atiende después que ya ocurrió, que ya el bebé nació prematuro o infectado o con un problema malformativo, es mucho más complicado la solución. Que si uno puede anticiparse con el control prenatal. Exacto. Y ya hay técnicas de muy bajo costo, muy accesibles. Estoy hablando siempre de todas las áreas, de la parte pública y de la privada, pero sobre todo de la parte pública, en donde accede la gran mayoría de la población. Y es posible acceder a una oportunidad de hacer un control prenatal oportuno, llegar antes, llegar a tiempo. Y eso marca que la pediatría importante pasa en este momento por trabajar no solamente con los chicos, sino con las mamás embarazadas, con los bebés que todavía no han nacido.